Al principio del año, nuestra economía enfrentaba un escenario francamente incierto, derivado del cambio de gobierno en Estados Unidos y del incremento en los precios internacionales de las gasolinas. A unos meses de distancia, sabemos que nuestra economía se comportó mejor a lo esperado, apoyada sobre todo por la fuerte creación de empleo y la confianza de invertir en nuestro país. Precisamente esta semana se han dado a conocer diferentes noticias que me parece muy importante compartir con ustedes. La primera de ellas, es que las ventas al mayoreo registraron en marzo un crecimiento anual de 11.4%. Se trata del crecimiento más alto para un mes de marzo desde 2009. Además, las ventas al menudeo se incrementaron 6.1% a tasa anual. Estas cifras son significativas porque muestran que los hogares mexicanos siguen aumentando de forma importante su consumo. Por otro lado, el día de hoy, la Secretaría de Economía da a conocer que de enero a marzo México recibió 7.945 millones de dólares de inversión extranjera directa, la cifra preliminar más alta para un primer trimestre desde que se lleva registro hace 20 años. Con ello, la inversión extranjera directa acumulada en lo que va de este gobierno es de 144.000 millones de dólares, 52% más que en el mismo periodo de la administración pasada. Todas las cifras económicas que se publicaron en el trimestre se pueden ver reflejadas en un solo indicador, el Producto Interno Bruto, que mide la producción y el consumo en todo el país. Para el primer trimestre del año, el PIB, como se le conoce a esta cifra, creció 2.8% comparado con el año anterior. Este es el mayor crecimiento en seis trimestres y supera lo que esperaban los especialistas. En particular, el indicador global de la actividad económica, que cada mes nos permite conocer cómo va la economía, creció 4.4% a tasa anual. Es el mayor crecimiento para un mes de marzo en seis años. Estos resultados son reflejo del trabajo de todos los mexicanos. Si bien no podemos todavía bajar la guardia, pues hay que decirlo, la incertidumbre no se ha disipado del todo, estos datos son el mejor ejemplo de que a nuestro país le está yendo bien de que nuestra economía es fuerte y de que el mundo confía cada vez más en México.